una mujer que por muchos años estuvo siempre en cama. Un alma que se encontraba siempre igual, serena y sonriente, con los usos del cojincito para bordar, en las manos para trabajar, o con el rosario entre los dedos, en señal de oración. Para todos los que la veían y visitaban, tenía siempre en los labios la dulce palabra de la voluntad de Dios, y sabía infundir en todos una sonrisa, la paz del alma y de la conciencia. Pequeña de estatura, ojos vivaces, mirada penetrante, esta virgen vivía sola con su hermana. Jamás un lamento, jamás un acto de ira. En su pequeña habitación, un altar, en el que cada mañana un sacerdote celebraba el incruento sacrificio de la misa. 70 años en cama, toda una larga existencia. Ha pasado su vida en soledad, en sufrimiento, en silencio y en oración. Esa alma tenía un nombre conocido por muchos, Luisa Picarreta, llamada por la gente Luisa la Santa. Hija mía, también la vergüenza con que te rodeé en tu tierna edad fue uno de mis más grandes celos de amor por ti. No quería que en ti entrara nadie, ni el mundo, ni las personas. Quería hacerte extraña para todos. No quería que tomaras parte en nada que te gustara, porque habiendo establecido desde entonces que había de formar en ti el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en los gozos que hay en él, era justo que de ninguna otra fiesta disfrutaras y que de los placeres y diversiones que hay en la tierra estuvieras en ayunas. ¿No estás contenta? Pero a pesar de que era vergonzosa y miedosa, era de carácter vivaz, alegre, saltaba, corría y también hacía travesuras. Yo he recorrido una y otra vez la tierra. He mirado una por una a todas las criaturas para encontrar la más pequeña entre todas. Y entre tantas, te encontré a ti, la más pequeña entre todas. Tu pequeñez me agradó y te escogí. Te encomendé a mis ángeles para que te guardaran, no para hacerte grande, sino para que custodiaran tu pequeñez. Y ahora quiero empezar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad, con la cual no te sentirás más grande. Al contrario, mi voluntad te hará aún más pequeña, y seguirás siendo la pequeña hija de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad. Así, animada por Jesús, se dedicó a meditar la pasión de Jesús. Y tanto bien hizo en su alma, que todo el bien que recibió le ha venido de esta fuente de gracia y de amor. Ahí, Jesús, mostrándole su pasión, le pidió mendigante: alma, ayúdame. Desde los 13 a los 16 años,
cuando aceptó ser víctima, y tras haberla combatido tanto en el alma como en el cuerpo, resistiendo a los asaltos, a las sugestiones, a las tentaciones y a los tormentos del enemigo infernal, Luisa vence poco a poco. Jesús crucificado le comunicó los dolorosísimos estigmas de su pasión, accediendo, sin embargo, a la petición de Luisa que no se vieran. Empezó entonces otra cadena de gracias extraordinarias. El Señor se hacía ver muy a menudo, llevándola a un perfecto intercambio de vida. Yo quiero de ti la perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo que tu voluntad desaparezca del todo en la mía. En una etapa de su vida, nuestro Señor le dijo que pidiera al confesor que le impusiera por obediencia no comer, ya que devolvía tanto, pero el confesor no accedió a eso. Luego, para que no pareciera especial, le mandó comer algo una sola vez al día, aún sabiendo que después de unos minutos devolvía todo. Un día, Jesús, presentándose a ella con un aspecto indeciblemente bello, hizo salir su alma fuera de cada parte de su cuerpo, dándole un cuerpo simplicísimo, todo resplandeciente de purísima luz. Y al lado de Jesús, siguió su rapidísimo vuelo, recorriendo la grande extensión de los cielos. A partir de entonces, cada vez que perdía los sentidos, su alma, o mejor dicho, su espíritu, abandonaba su cuerpo para seguir a Jesús, girando de esa forma a menudo, se hallaba en lugares en que el Señor era ofendido. El Señor le pedía que tomara ella una parte de sus penas crueles, por un lado, y por otro, el peso de su justicia y el castigo merecido por los pecadores, para satisfacer por sus culpas. Después de girar, a esos dolores se añadía el más amargo: volver a su cuerpo y verse sola. Su confesor, lo primero que le impuso por obediencia, y fue para ella muy penoso, fue que escribiera todo lo que sucedía entre ella y Jesús desde el principio. Continuando mi habitual estado. Con estas palabras empiezan muchos capítulos de los volúmenes de Luisa. Se trata del estado en que vive su alma, en un estado de sufrimiento frecuente y prolongado, debido sobre todo a la privación sensible de Jesús. Extendiéndose Luisa con Jesús en el acto único de Dios. Giraba tanto en Dios como en las criaturas, en el cielo y en la tierra, en todos los tiempos y en todas las generaciones, en todos los seres humanos. Y en nombre de todas las almas y en cada una, hacía
un acto de reconocimiento, de adoración, de alabanza y gloria, de agradecimiento, de reparación y de amor que todos le debemos. Esta actividad incesante de su alma, que es precisamente el vivir en el querer divino, constituyó su habitual e inmutable estado. Ordinariamente, hacia las 6 de la mañana, el confesor llegaba a la cabecera de su camita. Luisa estaba como petrificada. No conseguían moverla, ni extenderle sus miembros, estando muy rígidos. Solo un sacerdote le devolvía la vida mediante una bendición. Permitía la lectura de lo que Luisa había escrito por la noche acerca de las sublimes verdades de la divina voluntad solamente a su confesor. Por la tarde solía dedicar otras horas a la meditación. Entonces le corrían las cortinas de la cama y durante 1 hora y media o 2 horas la dejaban sola con la reina del cielo que venía a visitarla. En casa de Luisa a menudo se encontraba su confesor. Los diferentes arzobispos de la diócesis se interesaron por Luisa y la visitaron personalmente varias veces. Ella quería vivir solitaria, escondida y en incógnito. Por ninguna razón del mundo habría puesto por escrito sus íntimas y prolongadas comunicaciones con Jesús adorable. Y por años, con la más fuerte violencia entre ella misma, se somete a la gran señora obediencia que la domina y por esto escribe. Desprovista de toda instrucción, Dios ha querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime que ninguna otra se le puede comparar, es decir, el triunfo de la divina voluntad en el mundo. Hace falta precisar que todo lo que ha escrito no es fruto del talento de una escritora, sino de la obediencia a la Iglesia, a la autoridad de sus confesores, uno de los cuales fue San Aníbal María di Francia. Se trata de un doloroso testimonio de una vida crucificada por amor. Durante largos años de cama, vividos por Luisa como víctima en la oración y en el silencio, en el anonimato y en la obediencia. 36 volúmenes de su diario han sido escritos, describiendo la intimidad de Dios, que se complace en revelarla a los pequeños, mientras que las esconde a los sabios y prudentes. El Señor protegerá estos escritos porque son suyos, son desahogos, locuras, delirios, excesos de amor. Hija mía,
no te turbes. Estos escritos son míos, no tuyos. Y en manos de quien puedan ir a parar, nadie podrá tocarlos para dañarlos. Yo sabré guardarlos y defenderlos porque me pertenecen. Y todo aquel que los tome con buena y recta intención, encontrará la cadena de luz y de amor con que amo a las criaturas. Estos escritos puedo decir que son desahogo de mi amor, locuras, delirios, excesos de amor, con que quiero vencer a la criatura para que vuelva a mis brazos y hacerle sentir cuánto la amo. Estos escritos tienen la vida de la divina voluntad. Son su testamento de amor, la nueva creación viviente y hablante. Hija mía, no te preocupes de los escritos. Yo los guardaré atentamente, porque me cuestan demasiado. Me cuestan mi voluntad, que en estos escritos es la vida primaria. Podría llamarlos testamentos de amor, que mi voluntad hace a las criaturas. Se entrega a sí misma y las llama a que vivan en su heredad. Por eso, estos escritos están llenos de vidas divinas que no se pueden destruir. Haría falta demasiado para tocar lo que te he hecho escribir sobre mi voluntad, porque puedo llamarlo nueva creación viviente y hablante. Será el último alarde de mi amor a las generaciones humanas. Después de vivir en el destierro de esta vida a 81 años, el martes 4 de marzo de 1947, hacia las 6 de la mañana, después de 15 días de enfermedad, la única comprobada en su vida, una fuerte pulmonía con fiebre alta. Luisa muere. Con el cuerpo sentado en su camita, como cuando vivía, no fue posible extenderlo con la fuerza de varias personas. Se quedó en esa postura, por lo que hubo que hacerle un ataúd especial. Se podía ver durante todos los días que estuvo expuesta a la vista de todo el pueblo de Corato y de muchísimos forasteros. Luisa parecía viva y que dormía. Como una reina en su trono, vestida de blanco, como una esposa para su esposo, con el fiat sobre su pecho. Más de 40 sacerdotes, innumerables religiosas, un gentío de miles de personas, subidas hasta en los tejados, fue un auténtico plebiscito del pueblo católico que la lloró y que la sigue recordando. Su vida de 82 años, de los cuales unos 70 crucificada en su camita, camita que se transformaba en una maravillosa cátedra, desde la cual, con sabiduría y unción divina,
hablaba e íntimamente cambiaba las almas. Fue nuestro pararrayos para detener los rayos de la potente justicia de Dios, disgustado por ser ultrajado por nuestro pecado. Luisa muere muy contenta, porque el divino querer la ha consolado más que de costumbre con su presencia en estos últimos instantes de su vida. Ve ahora un largo, bello y espacioso camino, iluminado por infinitos y resplandecientes soles. Oh, sí, los conoce. Son los soles de sus actos hechos en la divina voluntad. Es la vía que ahora debe recorrer. Es la vía preparada para ella por el divino querer. Es la vía de su triunfo. Es la vía de su gloria para unirse a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es su vía, es la vía que hará reservar para nosotros, es la vía que hará reservar para todas las almas que quieran vivir en la divina voluntad. Fiat, fiat, fiat.